Shalom, hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Quiero decirles, pues contarles un poco de nuestro testimonio, de lo que ha sido poder dar nuestras primicias al Eterno. Para empezar, hermanos, primero quiero empezar con un corto testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la familia de la familia Costilla Huerta. Quiero decirles, hermanas, que y hermanos que nos escuchan, que la verdad, Dios ha actuado de una manera sobrenatural que solo el Eterno sabe, por lo que hemos pasado, por lo que hemos tenido que ser despojados para que pudiéramos ver la gloria de Él. Primero, hermanos, quiero contarles que mi esposo estuvo trabajando en una compañía por 15 años. Estuvo en una compañía. Y pues él estaba y siempre habíamos estado con su sueldo de él semanal. Y pues nosotros siempre hemos sido unas personas que le hemos creído al Señor y sabemos lo que es la obediencia sobre el diezmo, las primicias. Siempre lo hemos tenido bien claro. Y mi esposo estuvo por 15 años y Dios lo tuvo bendiciendo hasta cierto tiempo que mi esposo tuvo que salir de la compañía porque era el tiempo de que él empezó a creerle al Eterno que iba a empezar él su propia compañía, porque por 15 años él estuvo sirviendo y él empezó a darse cuenta que ya no quería estar siendo asalariado, ya no quería tener un salario y conformarse con un poco, pues cuando él trabajaba demasiado y él no tenía tiempo para la familia, no teníamos vacaciones, no teníamos tiempo con él. Y mucho tiempo yo le decía al hermano que yo necesitaba que él estuviera más con los niños porque estaban creciendo. Y él fue muy fiel al trabajo, él era de las personas que primero el trabajo. Y con la compañía, siendo un trabajador fiel para ellos, él si estaba enfermo, él no le importaba, con gripa, como fuera, él no dejaba de trabajar, él estuvo ahí siempre con ellos. Hasta que el momento que llegó que él empezó a darse cuenta que los niños estaban creciendo y que su tiempo se lo estaba absorbiendo demasiado el trabajo y realmente no veíamos tanto económicamente, no estaba él viendo que teníamos un ahorro a poder salir de vacaciones, poder disfrutar unas buenas vacaciones, pues realmente no estábamos así económicamente también. Y nosotros pues con nuestros diezmos y nuestras primicias siempre lo hacíamos normal, siempre dábamos al Señor, hasta que mi esposo dijo que pues por mucho tiempo yo le oraba al Señor y le decía yo que era el tiempo que tenía que dejar, que viera, que él, yo siempre le decía, créele al Eterno, créele y mira, trabaja tú por tu cuenta y empieza a trabajar. No tengas miedo, que Dios es nuestro proveedor, que Él va a poner las personas que tenga que poner para que tú trabajes. Yo siempre le estaba yo dando palabra, animándolo, porque hermanas que me escuchan, nosotros somos las que siempre tomamos la iniciativa, pero siempre creyéndole al Eterno, que cuando nosotros hablemos con nuestras parejas, sea para bendecirlos, para animarlos, porque yo pienso que mi esposo no tomaba porque él tenía miedo. Él tenía miedo y pues yo tampoco no estaba tampoco muy fortalecida, por decirlo, en la palabra. Cuando llegamos aquí con los pastores Pilar y Roberto Alfaro, la verdad yo fui muy alimentada espiritualmente. Empecé a darme cuenta que muchas cosas que yo no las tenía en claro, y fui a alimentándome bastante de la palabra y a creerle más al Señor, creerle más al Señor. Y que uno tiene que poner siempre, siempre la mirada en Él y creerle a Él. Y allí fue donde yo empecé a orar, a pedirle al Señor que abriera puertas, que Él se saliera de ese trabajo, que Él creyera, que no tuviera miedo, que se le quitara ese temor, todo temor que se fuera. Yo empecé a orar, a pedirle al Señor.
Y hubo algo que me impactó bastante, que tuvimos un estudio. Muchas de ustedes tal vez ya se recuerdan de ese estudio que tuvimos, el que se llamaba la oración con poder, que era que hacer el cuarto de guerra. E incluso vimos la enseñanza, vimos una película muy linda y todo. Y todo eso fue llenándome a mí y a ponerme en práctica la oración, que yo hice un mural. Empecé a ver los trabajos que él hacía. Empecé yo a clamar al Señor. Yo soy una de las personas que me gusta escribir demasiado. Llevo una libreta donde yo están mis peticiones que le estoy pidiendo al Eterno. Y entonces yo empecé a poner eso. Empecé a estar declarando que entrando el año, que fue en el 2018, yo lo pedí en el 2017, me parece, y para el 2018 yo declaraba que el 2018 mi esposo tendría que tener la compañía, una compañía que iba a ser de él y que iba a trabajar él. Y que yo empecé a poner todo eso, empecé a ponerlo, y entonces empecé a orar y declarar. Y mi esposo miraba y me dice: ¿y eso qué es? Dice: ¿por qué tienes fotos? ¿Por qué tienes cosas así? Dice, y le dije: porque yo le estoy pidiendo al Señor, le dije, que tú vayas a hacer tu propia compañía. Dije: no sé cuándo ni cómo, le dije, pero yo sé que el Señor va a tocar tu corazón. Dice: oh, está bien. Hasta que un día él habló a la compañía y tomó la decisión y dijo: no más. Y fue cuando él salió de ahí y empezó a creerle al Señor. Y para la gloria del Eterno, ahorita, 2019, mi esposo empezó bien con trabajo todo el 2018, mucho trabajo empezamos, pero primero costó mucho, hermanos. Déjenme decirle que ahí fuimos probados, fuimos visto que cuando uno le crea al Eterno, Dios no lo deja avergonzado, hermanos. Nosotros, los hermanos, no lo saben de nuestra congregación, no saben por lo que pasamos. Solo la pastora Pili sabe lo que yo estoy hablando, sabe de lo que hemos pasado. Los primeros meses fueron muy duros en el año. Fuimos atacados, fuimos nuestras finanzas sin ver dinero, pero nunca yo dije que no tenía. Yo nunca declaré que yo no tenía. Yo siempre ponía mi sobre y la pastora lo sabe. Y yo le creía al Señor y le creía al Señor y le creía al Señor. Así no tuviera mi esposo un sueldo, yo ponía un sueldo ahí, yo ponía ahí y yo declaraba y yo decía: el Señor va a proveer, el Señor va a proveer, ya viene el trabajo. Y mi esposo, yo le decía: tú tranquilo, le dije que créele al Señor. Y para que el hermano creyera, cuando él tenía tanto temor, lo vi tan tranquilo. No sé si era porque no quería preocuparme, pero yo lo vi a él, que ahí lo vi clamar, lo vi pedir, lo vi. Fue una manera que la verdad, déjeme decirle que si su varón, su esposo, su sacerdote, es una persona que tiene temor y un día el Señor lo toca, usted lo va a ver clamando, pidiendo, y ahí usted lo va a ver cómo se va formando, cómo es que Dios lo va a ir quebrantando y formando y decirle que Él es su proveedor. Y así fue como empezamos nosotros. Y pues lo que les puedo decir de este testimonio, hermanas, que la gloria de Dios la hemos visto. Empezando este 2019, mi esposo, él dijo que iba a dar sus primicias. Se lo dijo a la pastora que él ya tenía sus primicias, y lo primero que hizo, entrando el año, entró el trabajo y entró las primicias, y él apartó y él dijo: primero las primicias. Primero lo primero, dice, yo no quiero endeudarme con el Eterno. Aquí está mi primicia, me dice, aquí está el dinero, dice, le voy a decir a la pastora. Ellos saben el testimonio que hay sobre esas primicias, para qué se fueron, pero el dinero se apartó. Pero lo que les puedo decir, hermanas y hermanos que escuchen este testimonio, que no tengan temor, que lo den, que crean, porque el Señor, hermanos, cuando usted se quita el temor, y lo hace creyéndole al Eterno, y lo hace por obediencia, porque sabe que el Señor le va a proveer, hermanos, usted va a ver la gloria de Dios. Mi esposo lo primero que hizo, guardó el dinero en un sobre y lo puso, dijo: las primicias son del Eterno.
hermano, se lo estaba entregando mi esposo el día de Shabbat. Lo puso y dijo, aquí están mis primicias. No teníamos como 5 minutos que estábamos saliendo de la iglesia. Pero para eso, cuando él entregó ese sobre con la pastora, ahí que los pastores se los entregó, la pastora le entregó una palabra profética y le dijo que, pues, ustedes saben la pastora cómo es. Le empezó a decir que el Señor, que miraba y todo eso. Le dio una palabra profética, hermanas, que no, ustedes saben cómo el Señor usa a los pastores y a la pastora. Le dio esa palabra. Teníamos 5 minutos saliendo y mi esposo le hablaron de un trabajo grande, que de lo que él dio fue el doble, hermanos, de lo que él está recibiendo ahora. Y se los digo, hermanos, en verdad, el Señor no avergüenza a sus hijos, hermanos, porque no es para que recibamos, sino es porque lo hacemos por obediencia, hermanos. Le hemos creído al Señor y hemos, el testimonio que tenemos es que entendemos, hermanos, que no es para dar, para que recibamos, hermana. Lo hacemos por obediencia, pero el Eterno bendice, hermanos. Cuando usted en verdad cree que el Señor, usted le cree primero a Él y usted aparta lo que es del Señor. Así usted tenga primero otra cosa, pero si usted tiene primero, en claro, hermanos, que primero es el Eterno, lo del Eterno, si usted dice que el Señor es su Dios y que usted le ha creído a Él, y usted le da temor y no aparta lo que es de él, sus primicias, sus diezmos y su ofrenda, hermanos, déjeme decirle que usted está en temor todavía y no le ha creído, porque usted piensa que usted está todavía en su carne. Yo lo he visto, hermanos, que cuando uno primero le cree al Señor y uno aparta todo del Señor, el Señor provee, hermanos. No lo deja avergonzado, hermanos. No tenga temor. Usted entréguele lo que es del Señor y usted va a ver, hermanos, cómo el Señor va a abrir las ventanas, hermano. Y usted va a ver la gloria de Dios y usted va a poder pagar todos sus biles. Usted no va a ver escasez en su casa. Usted no va a ver hambre. Déjeme decirle, hermanos y hermanas que me escuchen, para la honra y la gloria del Señor, nosotros ya tenemos pagadas las vacaciones de este año. Y hemos visto la gloria de Dios porque tenemos para, yo tengo a mis padres, muchos de ustedes no lo saben y muchos sí lo saben, yo los tengo enfermos, hermanos, mis padres hoy en día ellos no tienen que sufrir de nada, hermanos, porque económicamente está su sueldo que se les está dando, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha proveído, hermanos, que nos está dando para que podamos todavía bendecir a mis padres, hermanos, porque eso era antes también lo que yo no lo ayudaba, y trabajando mi esposo, él decía que bien, pero pues realmente ni alcanzaba para poder cubrir gastos que teníamos extras, hermanos. Déjenme decirles que ahora mis padres, ellos están bien, han ido a sus citas médicas y todo, y he visto la mano de Dios, hermano, a través de la compañía de mi esposo. Y ha sido una bendición, la verdad, pero él ha creído en lo que Dios le ha dado, hermanos, porque realmente se lo dio el Eterno. Porque ahora podemos decir que él fue el que puso esa compañía y él es el que la está bendiciendo y él es el que está dándole, hermanos, la bendición, hermanos. Y pues yo los animo, hermanos, que no tengan miedo, que no tengan temor, porque el Señor los va a bendecir el doble, hermanos, de lo que ustedes no se imaginan. Y créanle, le digo que mi esposo en este año 2019, mi esposo pudo ver, entregó sus primicias de este año y ya mi esposo ya tiene un contrato del trabajo que tiene. Él iba saliendo 5 minutos de la iglesia cuando ya el Señor ya le había dado ese trabajo. O sea que, hermanos, si mi esposo hubiera dicho no, pues no lo entrego, porque pues es un dinero extra. Hermanos, no viera lo que está viendo ahorita mi esposo, pero él ha entendido que primero es lo del Señor. Y cuando tú pones primero al Señor, al Eterno, hermanos, lo demás, ustedes no se alcanzan a imaginar cuán grande es el Eterno, hermanos. Pues ese es mi testimonio de la familia Costillas y de la compañía de mi esposo, que se llama Costillas Concrete Pumping. Y pues es lo que les puedo dar por testimonio, hermanos, en nuestra familia, lo que está pasando. Y pues yo los animo, hermanos, que no tengan miedo, que le crean al Señor. Es un momento para que ustedes puedan pactar con el Señor y decirle que
sea Él quitándoles todos sus temores, hermanos. Empiecen a declarar que se vaya el temor de sus casas, el miedo, todo lo que está haciendo que no puedan ser prosperados. Porque, hermanos, déjame decirte que cuando tienes temor en tu casa va a haber ruina y pobreza. Pero cuando tú le empiezas a creer al Señor, cuando empiezas a despojarte de lo que tú crees que es tuyo, cuando tú sabes que nada es tuyo porque todo le pertenece al Eterno, empiezas a ver la gloria de Dios. Solo así vas a ver la gloria de Dios, hermanos. Primero vas a poner al Eterno primero. Y pues eso es mi testimonio que les puedo dar. Y espero, hermanos, les sea de bendición y pues que el Señor me las bendiga, hermanos, grandemente. Bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Marta Quiñones y quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio de lo que ha sido para mí, para mi familia, el cumplir un mandamiento de nuestro Señor, recordando siempre que no damos para recibir, damos porque ya recibimos. Hemos sido muy bendecidos, hermanos, aprendiendo a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Hemos aprendido que ser obediente al Señor tiene grandes bendiciones. El Señor ha suplido de gran manera nuestro hogar, ha suplido de gran manera toda nuestra economía. Hemos sido muy bendecidos con trabajo y hemos aprendido, hermanos, que el darle a nuestro Señor una parte de lo que Él nos da es gran bendición, hermanos. Hemos visto la mano del Señor moviéndose en nuestras finanzas de una manera sobrenatural. Hemos visto que el Señor provee todo lo que nosotros hemos necesitado. El Señor se ha manifestado de maneras sorprendentes que no nos queda más que reconocer y volver a reconocer que solamente es la mano de Dios la que se ha podido mover en ciertas situaciones de nuestra vida. Cuando creemos, cuando pensamos que de dónde va a salir, cómo le vamos a hacer, el Señor se manifiesta, hermanos, el Señor se manifiesta de una y otra manera, supliendo cada una de nuestras necesidades. Hemos aprendido que la cantidad que sea, el diezmo es del Señor. El diezmo es del Señor, las primicias son del Señor. Sea de un negocio, sea de un dinero que nos llega extra, sea de cualquier parte, hermanos, de cualquier parte que venga nuestro dinero. Hemos aprendido a ser obedientes, a ser fieles con nuestras primicias, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Le doy muchas gracias al Señor porque nos ha permitido como matrimonio estar en un común acuerdo siempre con la cuestión financiera, estar a cuentas con Dios. Hemos aprendido a ser fieles al Señor porque sabemos que Él es fiel. Reconocemos que solamente la mano de Él es la que nos ha podido sacar adelante. Yo les puedo contar, hermanos, que vivimos situaciones económicas muy difíciles en el pasado, situaciones en las que decíamos, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacerle? ¿De dónde va a salir este dinero para pagar esta cuenta, para cancelar esta otra? Biles atrasados, más pagos atrasados, tapamos un hoyo y destapamos dos porque pagábamos una cuenta, pero teníamos que pedir prestado o teníamos que sacar un préstamo para pagarla. Y así nos íbamos, hermanos. Era situaciones muy difíciles, pero hemos aprendido que nuestra prioridad como familia, como hogar, es cumplirle al Señor, creerle a Él. Y reconocer que Él suple, hermanos, Él suple, Él nos da los medios, nos da un trabajo donde podemos tener para poder suplir nuestras necesidades.
hemos enseñado también a nuestros hijos a no temer dar sus primicias, a no temer dar sus diezmos, a que le crean completamente al Señor. Y estoy muy contenta, especialmente con nuestra hija mayor, que es la que lo ha aprendido también de una manera también sorprendente. Y estamos trabajando con el pequeño, pero hemos aprendido, hermanos, hemos aprendido. Y yo los invito, hermanos, a que sean fieles con el Señor, a que le creamos al Señor, a que confiemos plenamente en el Señor, dándole a Él un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Pero siempre, hermanos, con un corazón de que damos porque ya recibimos, no damos para recibir. Yo pienso que esa es una de las, si se puede decir, claves para ser bendecidos, hermanos, porque si queremos negociar con el Señor, no podemos hacerlo, porque recordemos que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Entonces, lo que Él quiere de nosotros es obediencia, lo que Él quiere de nosotros es confianza, nuestra fe completamente puesta en Él, y reconocer que Él es el que nos suple, reconocer siempre que Él es el que nos da el trabajo, que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da lo que necesitamos para tener un trabajo y así poder nosotros cumplir con nuestros deberes como hijos del Eterno. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito realmente una vez más a que seamos fieles con el Señor, a que le creamos al Señor, a que confiemos en Él, porque de Él es todo el universo, y en el universo va incluido todo el dinero, toda la plata, nuestra vida, nuestro ser. Que el Señor les bendiga. Shalom, amada familia. Quiero darle un pequeño testimonio acerca de las primicias y las ofrendas, diezmo. Primeramente le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Y segundo, le doy gracias a mis pastores Roberto y Pili por ser instrumento en las manos del Eterno. Y a través de ellos hemos aprendido a cumplir la palabra. Sabemos que estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, llevamos tiempo aprendiendo que nosotros no compramos a Dios con dinero, sino con obediencia y principios. Entonces, y yo quiero leer una palabra que el Señor ha tocado mi corazón. Primera de Crónicas 29 del 11 al 12. Dice así: porque a ti pertenece, oh Yahweh, la grandeza, el poderío, la gloria, la hermosura, la majestad y el honor. Porque tuyo es el dominio en los cielos y en la tierra. Tuyo es, oh Yahweh, el reino, la sabiduría, el poderío, el conocimiento, la riqueza y el honor. Tú dominas sobre todo, tuya es la fuerza y el poderío, y tú engrandeces y fortaleces a todas las creaciones que criaste. Aquí donde entendemos que la palabra del Eterno nos dice que Él es el dueño de todo, Él es el que estableció todo y nosotros somos sus administradores. Y yo doy mucha gracia a Dios por darnos ese privilegio de poseer lo que Él nos ha permitido administrar. Nosotros somos administradores gracias al Eterno que nos escogió para ser sus administradores. Y pues yo tengo gran testimonio, muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Simplemente porque yo sé que la obediencia a los principios es lo más importante que Dios quiere de nosotros. La obediencia, ¿por qué? Porque eso es lo que dice su palabra, que obedezcamos para ver las bendiciones de Dios en Deuteronomio 28. Entonces, yo tengo el testimonio de que cada vez pues tenemos que dar primicias.
Y yo a través de eso yo he creído en Dios totalmente, he confiado en Él. Cualquier situación que se me presenta, yo simplemente clamo a Dios y Él llega en el momento perfecto, en la hora perfecta, en el tiempo perfecto, porque anteriormente, hace como 3 años, mi hija entró a la universidad, mi hija mayor, y en mis manos yo no tenía ni un centavo, ni un penny en mis manos. Y ella se fue a la universidad creyendo en Dios, confiando en Dios. Y el Señor le proveyó para su universidad. Ella no ha terminado, pero aún está en el proceso. Se casó primero y si Dios permite, seguirá estudiando. Tengo mi hijo en la universidad. Este año, su año de universidad. Al igual estuve sin nada, sin dinero. Envié a mi hijo a la universidad. El Eterno ha cubierto todos los pagos, los gastos que él tuvo. Envió a su ángel a llevarlo a la tienda, a comprarle las cosas que necesita. He visto poderosamente la mano del Eterno sobre mis hijos, sobre mi vida, sobre mi casa. He visto que cuando yo creo y cuando yo le clamo al Eterno, Él extiende su mano de misericordia y Él provee para mis necesidades, porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y a veces nosotros tenemos gustos, pero los gustos el Señor no los deja a un lado. Y Él conoce nuestras necesidades. En el momento más necesitado, el Señor está allí. Eso es como dice la palabra, si creyéramos como un granito de mostaza, que si nuestra fe estuviera como ese granito de mostaza, diríamos a las montañas, a los problemas, que se muevan y se mueven. Porque lo he visto con mis propios ojos y he pasado esas experiencias tan maravilloso. Hace unos poquitos días, no tiene mucho. Estaba en una necesidad profundamente. Clamé a Dios que tuviera misericordia de mí y que me respondiera. El Eterno me respondió, me proveyó lo que yo necesitaba. Así que, mis amados hermanos y hermanas, obedezcamos, cumplamos los principios y la obediencia. Es lo más que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros, que obedezcamos. Hay tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida y que tardaría horas contando, pero este es un pequeño testimonio y yo alabo y yo bendigo a mi Padre Celestial porque Él es nuestro proveedor. Él es el dueño de todo, de cielo y tierra y toda su plenitud. Así que acudamos a Él cuando estamos en lo más profundo necesidad, acudamos a Él. Y yo les animo a que obedezcamos con nuestras primicias y nuestras ofrendas, que demos y no cuestionemos por qué damos, para qué damos, sino simplemente obedezcamos. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno los bendiga a cada uno que me escucha. Bendiciones. Shalom. Soy Miguel. Soy Mireya. A la campana. Johan, es que se llama Michael. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Miguel Amaya y soy un siervo del Señor. Solo quiero dar mi pequeño testimonio. Yo y mi familia hemos estado sirviendo al Señor y hemos cumplido con las promesas durante el tiempo que nos hemos congregado. Y quiero decirles que es un mandamiento, es un mandato del Señor, que cualquiera de nosotros que lo haga, su vida cambiará y prosperará, no solamente porque lo dan, sino porque obedecen al Señor. Hermanos, que Dios los bendiga y que los guarde también. Amén. Oh.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dalia Vega. Yo me congrego con los pastores desde hace ya 8 años. Y bueno, para mí ha sido un reto. Y sigue siendo un reto. Los caminos del Señor no son fáciles, pero bien dice la palabra que el que persevera alcanza. Y pues para mí todo esto, bueno, primeramente que nada, yo nunca había asistido a una iglesia cristiana. A mí lo que me habían enseñado mis papás eran pues lo del catolicismo, pero tampoco lo ejercía como un católico lo ejerce, ¿verdad? Entonces para mí no ha sido muy difícil la enseñanza, el de Jesucristo, pero siempre tiene unos conceptos diferentes como la ofrenda, el diezmo, todo eso, pero gracias a Dios, yo le doy muchas gracias al Eterno, que con mi vida personal yo no he tenido muchas en dar, o sea, en mucho problema por dar. Yo siempre he tenido un corazón de alegre, de dar, pero siempre por ahí el enemigo me ha tocado de, tú vas a dar, pues te voy a poner esta otra prueba, a ver qué tanto resistes. Yo de esa manera lo he visto, ¿verdad? Pero pues no, el Señor ha prometido que Él está y que Él es el que reprende al devorador y que nosotros solo tenemos que obedecer. Y yo, bendito sea Dios que yo he entendido, creo que he entendido, no sé hasta qué tanto, pero estoy aprendiendo cada día más. Y para mí dar las primicias cada año no es fácil, pero tampoco es difícil. Yo siempre digo que solo hay que dar un poco de lo que Dios nos da y realmente tener conciencia que de nada es de uno. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos es de Dios. Y Dios es el que nos lo da y por eso de esa manera nosotros a honrarlo, glorificar su nombre, es también dar un poco de lo que Él nos da. Y gracias a los pastores Alfaro por enseñarnos esa magnífica palabra de que no damos para recibir, damos porque ya hemos recibido. Y para la gloria de Dios en mi vida, creo que recibo más de lo que doy. Yo estoy muy agradecida con mis pastores Roberto y Pili por esa gran enseñanza, ese gran testimonio de que a la afinativa el beneficio se lo lleva a uno, porque si uno da, uno es el que recibe, no ellos, nosotros mismos. Así es de que yo estoy muy orgullosa, yo estoy muy contenta con su enseñanza, con su perseverancia, que ella dice que en veces nos está tirando por aquí, tirando por allá con tus tareas, con tu estudio, con tu esto, ponte pilas con tu devocional y cosas así, pero para mí no me molesta en lo absoluto. Para mí es un orgullo que alguien me esté recordando lo que tengo que hacer y como una buena obediente, una buena cristiana hay que hacer si queremos que nos vaya bien, si queremos que nuestros hijos crezcan en obediencia, nosotros tenemos que ser obedientes. Así es de que yo adoro mi iglesia cristiana integral, adoro a mis pastores, les doy un saludo fuerte y les digo que no me molesta en lo absoluto, al contrario, me siento orgullosa de tenerlos como pastores y para mí las primicias han sido de gran bendición. Yo puedo ver la mano de Dios día a día en mi vida, cómo trabaja y cómo Dios me respalda con lo que yo doy. Bendito sea el Eterno, bendito los pastores y bendito todo aquel que quiera acogerse a la obediencia de Dios. En el nombre de Yeshua, amén, amén y amén. Oh,
pastores Roberto y Pili Alfaro. Este es un pequeño testimonio de lo grande que es nuestro amado Yeshua, nuestro amado Elohim, nuestro Ruach HaKodesh. Hemos aprendido que hay que dar porque ya recibimos. La importancia que no solo es dar, sino ofrendar después de haber devuelto a nuestro amado Yahweh lo que es de él. Es una ventaja y una gran bendición para nosotros el saber que estamos con un Dios maravilloso que nos da la gracia y la provisión para seguir adelante. Hace más o menos 4 años el decir de nosotros era que no hay, que no se puede, hay otros gastos y por ende nunca había nada para nada. En el transcurso de estos 4 años hemos aprendido la importancia de diezmar, aunque ya lo hacíamos, pero no con un corazón agradecido y mucho menos las primicias. No fue fácil para nosotros, aún sabiendo la importancia de honrar a nuestro Yahweh. En este momento estamos pasando tiempos que no son gratos para nosotros. En el transcurso de estos 4 años hemos aprendido la importancia de diezmar, aunque ya lo hacíamos, pero no con un corazón agradecido y mucho menos las primicias. No fue fácil para nosotros, aún sabiendo la importancia de honrar a nuestro Yahweh. En este momento estamos pasando tiempos que no son gratos para nosotros al no congregarnos por nuestro trabajo y obligaciones, compromisos que tenemos. Algo que sí estamos seguros es que el Señor nos ha que el Señor no nos abandona ni nos abandonará jamás. Porque hemos sido muy bendecidos por devolverle al Señor con amor y un corazón alegre. Damos gracias a nuestro amado Yeshua HaMashiach, a nuestro Ruach HaKodesh y a nuestro Yahweh, nuestro Elohim, nuestro eterno Padre. Damos gracias por la provisión, por nuestra salud, por nuestra economía. Un shalom para todos. Dios los bendiga.